daisy red. Sun heads home for its lazy bed. That's the time of day to say Buona Vida. Friends get friendly, sweethearts smile. They all know in a little while that such lovely things begin with Buona Vida. I would meet you where lovers meet, a small piazza or a shady street, just to hear the way you say Buona Vida. If you said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, Buona Vida. In the fields as you're passing by, mountain towns reaching for the sky, everybody stops to say Buona Vida. You can hear it as you're driving home, south of Napoli or north of Rome. It's good evening, welcome back, Buona Vida. The day is ending, the night is near, and I'm intending to get there, dear, for that special way you say Buona Vida. When you say it, my world turns gay. It's not good morning, it's not good day. It's not I love you, but it sounds that way, Buona Vida. I would meet you where lovers meet, or a shady street, just to hear the way you say Buona Vida. They're two words that I've heard before, lovely words that I still adore, but they mean just a little more from you. If you said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, Buona Vida. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es todo esto? Bienvenida de nuevo. Oh, es demasiado. Solo he estado fuera 5 semanas. No merezco un recibimiento. Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¡Bienvenida! ¿Ha habido correo? ¿Qué? ¿Por fin ya está bien su tía? ¿He tenido cartas? Sí. ¿Facturas? ¿Catálogos? ¿Y de América? ¿Una postal de Chía? ¿Alguna carta de América? Sí, tres. ¿Tres? Suban las maletas. Querida Carla, estoy impaciente por veros a ti y a nuestra pequeña Gia. Casi no puedo creer que tengo una hija de 18 años a la que ni siquiera he visto nunca. Queridísima, siento una emoción insoportable. Me muero por veros a ti y a nuestra preciosa hija Gia. Qué bonito nombre, Gia. Carla, nenita, ¿verdad que es magnífico que después de tantos años vaya a ver por primera vez a nuestra hija? Imagínate, yo, Phil Newman, con una hija italiana. ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Se ha terminado. ¡El fin de todo! ¿Qué quiere usted decir? Durante años nadie ha sabido nada. Ni una sola persona lo ha sospechado, ni siquiera usted. Ahora se acabó. Va a saberlo todo. General, ¿a qué se debe todo esto, general? Los hombres de este escuadrón quedaron enamorados del bonito pueblo de Sanforino, donde estuvieron cuando la guerra. En lugar de malgastar el dinero reuniéndose en una juerga anual, lo han ido ingresando en una cuenta de ahorro. Y este año vuelven allí con sus mujeres e hijos para regalar a la localidad una nueva capilla. Puede decirse que esos hombres quieren asegurarse de que nunca se les olvidará. Me dejaron embarazada. ¿Qué iba a hacer yo?
Pero... ¿tres padres? Sí, tres padres. ¿Cómo pudo ocurrir una cosa semejante? Usted no estuvo aquí durante la guerra. No sabe lo que fue aquel verano último. Papá acababa de morir. Yo estaba sola, 16 años. Cada día llegaban más y más soldados a la base aérea americana. Pronto faltó alojamiento y tuvieron que meterlos en casas particulares. En cada casa había tres hombres. Pero mi casa era muy pequeña. Solo había sitio para uno. Así que me enviaron a uno. Un sargento joven. Walter Braddock. Tan dulce, tan tímido. Un muchacho todavía. ¡Pete! ¡Pete, muchacho! ¡20 años que no te veía! Hola, chico. ¿Qué es de tu vida? Estás echando estómago, ya sé lo que es, a que lo adivino. La faja para el dinero. Tan bromista como antes. ¿Has traído a tu mujer? Oh, le pedí, le rogué, le supliqué. Pero ha acabado viniendo. Richie, saluda a mí. Hola, señora Braddock. Hola. El sargento no ha cambiado mucho. Sigue siendo tan divertido. Oh, sí, es un martes de carnaval que dura todo el año. Preciosa, ¿no? Es preciosa. El tímido y dulce Walter. Estuvimos una semana solos en aquella casita. Dos críos, solos y asustados. Nos hacíamos compañía, nos confortábamos el uno al otro. Y entonces lo mandaron al frente. Y la pobre palomita se quedó totalmente sola. Hasta el día siguiente en que de pronto se presentó Phil. Ah, Phil. El jovial y despreocupado Phil. Con un pelo ondulado que le caía sobre los ojos cada vez que se reía. 5 años comiendo chocolate a todo pasto y aún no sabes dónde tienes la boca. Phil, le queda un poco en la comisura. Tuerce el morrete, hijo. A ver, Brucey. Ya está. ¿Qué llevas chocolate en el pañuelo? ¿Qué voy a hacer? ¿Ponérselo en la cara otra vez? Vas a ensuciarte la chaqueta. Ah, no te preocupes por eso. Cariño, ¿por qué no vas a la aduana? Yo llamo al hotel para que pongan una cama supletoria para Bruce. Anda, llévate a Bodhi contigo. Tiene pipí. ¿Por qué no lo hizo en el avión? Ya lo hizo, al volar sobre las Azores. ¿Pero es que no puede ir solo? Por favor, no lo rechaces. Cogerá un complejo. Está bien, vamos, encanto. Yo también. ¿Y yo? ¿Por qué no? Todo el mundo. En familia nos harán rebaja. Seguidme, soy el guía del lavabo para caballeros. No éramos más que dos chiquillos, solos y asustados. Y entonces también él se marchó. Creí que me moría de pena. Y habría muerto si no me mandan a Justin. ¿Justin? Sí, Justin. Era un piloto, salvaje, inquieto, como un gitano en la noche. Justin, acaban de pellizcarme el trasero. Estamos en Italia. ¿Y qué de hacer en casos como este? Ofrece la otra mejilla. Se ve que para algunos aún tengo atractivo. No irás a empezar otra vez con ese disco, ¿verdad? Mira, voy a telefonear para comprobar. ¿Tan pronto, querido? Quiero comprobar si han hecho las reservas. ¿Te molesta? No, en absoluto. Ve a comprobar todas las cosillas que tengas que comprobar. Estupendo. Y de paso, cítate con una azafata. Siempre estás con la bayoneta calada, Lauren. Lo que nunca te impide burlar al centinela, ¿no? Bien hallada la luminosa Italia. Era un oficial. Fue como de magia. Me traía huevos, chocolate, botes de sopa. Oh, cómo me gustaba aquella sopa americana. Justin era vivaz y animado. Pero a veces se ponía triste, igual que los otros. Así que nos consolábamos mutuamente. Demasiado consuelo para una chica tan joven. Llegaron a mi vida y se fueron de mi vida. 3 semanas después me encontré con que iba a tener un niño. Ragazza mía. De modo que escribí a cada uno de ellos informándoles de mi estado. Y los tres me contestaron lo mismo. No te preocupes, pequeña, yo cuidaré de ti. Y lo hicieron. Me han enviado desde entonces un cheque mensual. ¿Desde? ¿Siempre desde entonces? ¿Durante 20 años has recibido un cheque todos los meses? Desde hace 20 años recibo 3 cheques cada mes. ¿Y no conoce todavía al padre de su hija? Pues claro que conozco al padre, solo que no sé cuál es. Hola, teniente. ¿Cómo está usted? Encantado de verle, sargento. Lo mismo digo.
Voy a comprobar mi reserva. Ah, ya. Yo también. Discúlpeme. Pero su marido, el gran capitán Campbell, dígame, ¿quién era? No he tenido ningún marido. No ha existido tal capitán. ¿Y el apellido Campbell de dónde lo sacó? De los botes de sopa. ¿Se puso el nombre de una sopa? ¿Qué remedio? El único otro nombre americano que conocía era Coca-Cola. No iba a hacerme llamar señora Coca-Cola. Todo lo inventó el marido, el apellido. Pero no la niña. A ella no la inventé. Mi pequeña Gia. Quise para ella un nombre, un padre, respeto. Usted no conoce este pueblo. Son gente malintencionada e hipócrita. Carla Salme, la gata del callejón, me llamaban. Yo a esa gente iba a decirle que había tenido un hijo sin haberme casado y que podía elegir el padre entre tres hombres. No, no dije nada en absoluto. Que las chismosas bajen a las cloacas si quieren encontrar porquería. Cálmese usted. Ahora soy una señora, tan honorable como cualquiera. Tuve a mi pequeña en Florencia y cuando volví vestía ropas de viuda. Llevaba luto por mi querido, rico y difunto esposo americano. ¿El capitán Sopa? Sí, eso qué importaba. Ahora todo es buenasera, señora Campbell. ¿Qué tal su hija en ese distinguido colegio de Suiza, señora Campbell? Buenasera por aquí, buenasera por allá. Todos me dicen buenasera. Bueno, todos menos la condesa. Ni una sola vez ha pronunciado mi nombre. ¿Pero Gia sabe todo eso? Claro que no lo sabe. Es precisamente quien no debe saberlo nunca. Si Gia lo descubriera... ¿Quién es? ¿Qué quiere usted? Carla, bambina. ¿Eres tú? Soy yo. Ah, oh, eres tú. Qué alegría volver a oír tu voz. ¿Cuál de ellos es? No lo sé. ¿Quién? ¿Cómo estás? Llamo de escapada desde el aeropuerto. ¿Podemos hablar? Me refiero a Gia, no estará oyendo. Oh, no, no está aquí conmigo. Pero la has hecho volver de Ginebra. Desde luego. ¿Tiene alguna idea de quién soy? No, de eso nadie tiene la menor idea. Escucha, nos quedamos en Roma esta noche y saldremos en autocar por la mañana. Espero poder estar ahí a las 5. Oh, hasta mañana a las 5. Chao, bambina. Chao. Mañana estará aquí a las 5. ¿Y qué le dirá usted cuando venga? Nada, no me encontrará. Le recibe usted. La señora Campbell ha tenido que marcharse con su hija para visitar a su tía, que está enferma. Pero si su tía está mejor... Me quiere mucho, tendrá una recaída. ¿Diga? Oh, amore. Carla, Carla querida, llevo semanas pensando en ti. La blanca casita y el delicioso cuartito donde tú y yo... Es como si los años no hubieran pasado. Aún sigo viéndote allí. Lo que pretendo decir es que... quiero dos habitaciones, dos baños y una ducha. Gracias. ¿Este otro qué es lo que pretende? Lo mismo que antes, pero con dos habitaciones, dos baños y una ducha. Carla. ¡Carla! ¡Carla mía! Oh, ¡Carla! ¡Baja! ¿Me quieres? ¡Carla! ¿Qué pasa? ¿Se marcha alguien? Yo. Pero si acabas de llegar. Eso a ti no te importa. Es que pensaba... No se te paga para pensar. Pero vienen los americanos. Todos los amigos de tu pobre y valeroso marido. ¿No deseas verlos? Vittorio, ¿cómo eres tan duro e insensible? ¿No comprendes lo doloroso que sería para mí verlos de nuevo? Ahora que las heridas de mi pena empiezan a cicatrizar. Empiezan, hace 20 años. ¿Cómo sabes cuánto tardan en cicatrizar las heridas? ¿Acaso eres médico? Un catedrático en cicatrices. Puede que tengas razón, señora Campbell. Pero los americanos no llegarán hasta mañana. Tarde. ¿Por qué conducir a través de las traidoras montañas en la oscuridad? Quédate a dormir esta noche en tu cama. Por la mañana estarás como nueva. Y te marchas para cuidar tus cicatrices. Ya hace 5 semanas. ¡Oh, Maguar!
cosa que faccia, pensa sempre la stessa cosa. Hai una smania tu, ma io ho altro da pensare, sai? 5 settimane senza vederci. Ho detto che me ne vado e me ne vado. Signore, el teléfono más cercano. Ahí, signore. No, no, quiero decir fuera del hotel. Al doblar la esquina, signore, vía Veneto. Ah, gracias. Prego, signore. Cariño, en cuanto la habitación esté lista, mete en cama a los chicos. Les traeré alguna cosa ligerita. ¿Qué vas a traer? Manzanas. ¿Manzanas? Escucha, son las 3:30 hora de Nueva York. Deberían tomar algo antes de dormir. Conozco una tiendecita en la vía Veneto. Sí, es una buena idea. Iré contigo. No me has oído. En Nueva York son las 3:30 de la madrugada. Deberíais estar durmiendo. No quiero irme a la cama a la misma hora que ellos. ¿Por qué? Soy mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo soy mayor que tu madre y nos acostamos a la misma hora. Al principio te costaría mucho. ¿Has oído? Phil, no andemos con discusiones todo el viaje. Si el muchacho desea acompañarte, llévatelo contigo. Shirley, aquí hay malas mujeres por las calles. ¿Qué importa? Solamente vais a comprar manzanas. Yo quiero ver a las malas mujeres. Y yo también. ¿Te das cuenta? Estamos criando maníacos sexuales. Ahora mismo os voy a meter en la cama. Tú vete con tu padre. Estás estropeando a este chico. Phil, no levantes la voz. Le crearás complejos emocionales. Vamos. Aprendí de juerguista. Diga. ¿Sí? ¿Roma? Desde Roma. ¿Diga? Oh, no, claro que no. ¿Cómo podía irme a dormir sin saber de ti? Será más difícil de lo que creía. Me sigue una banda a todas partes, Shelley y los 3 chicos. No me pierden de vista un instante. Siento tanta emoción que estoy contando los minutos. Hasta mañana, entonces. Chao, carísimo. ¿Quién era? ¿Quién era qué? El que llamaba. No, nadie. Un recado. La telefonista. Carísimo, estoy contando los minutos. Extraña telefonista. ¿Quién era? Era Gia. Gia ha llamado. Oh, sí, desde Roma. Y con voz de barítono. Ahora me lo explico. Todos los meses esa escapadita a Florencia. Y volviendo con regalos de capricho. Nunca has ido a Florencia. Vas a Roma con él. A Florencia. Para recoger el cheque de la familia de mi pobre marido, tú lo sabes. No sé nada. Todos estos años, desde el día que vine de Burdeos, ¿qué he sido yo? Un felpudo a los pies de la distinguida señora Campbell, solo su experto en viñedos. ¿No es en eso lo único que eres experto? No, claro. Por la noche, cuando nadie puede verlo, la cosa es diferente. Entonces sí, oh, Vittorio, te adoro. No hay en el mundo orejas, ni ojos, ni nariz como los tuyos, Vittorio. Ahora descubro que hay otra nariz en alguna parte. ¿Quién es? ¿Un banquero? ¿Un tipo calvo con puro en la boca y barrigón? Nadie, no hay ningún otro hombre. Te lo aseguro, en toda mi vida no me ha tocado nadie. Únicamente tú y los padres de mi hija. ¿Los padres? El padre. Bueno, es que me pones tan nerviosa que no sé ni lo que digo. Anda, vuelve a la cama. No, gracias. Para la distinguida señora Campbell soy de clase baja. Ven a la cama, es tarde. Sí, yo seré de clase baja. Pero anda que ese, ¿de qué clase será ese que te obliga a irte mañana? Cuando vienen los americanos, cuando viene Gia. ¿Que Gia viene? Sí, lo decía en la postal. ¿Qué postal? La de Gia de la semana pasada. Rosa. ¿Eh? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué le ha hecho ese sinvergüenza? ¿No se recibió una postal de Gia? Sí, yo se la di y usted la tiró a la chimenea. Oh.
Vittorio tuvo una gran idea al escribirme hablando de los viajeros. Estoy impaciente por conocer a esos americanos amigos de mi padre. Llegaré el jueves por la tarde. No puedo irme. Si Gia viene, no puedo irme. Tenías que escribir y decírselo. ¿Dónde está el drama? Solo fue 3 años a la escuela y ahora no sale escritor. Señor periodista, ¿puedo saber quién le ha autorizado para mantener correspondencia con mi hija? Alguien tenía que escribir. Después de todo, no tiene padre. No son precisamente padres lo que le falta. No lo entiendo. ¿Es que Gia no debe ver a los americanos? No. ¿No estaría orgullosa al levantarse y decir, soy Gia Campbell, la hija de vuestro bravo capitán? No, estúpido. Que no eres más que un borrico. ¿Quieres que te diga por qué? Porque no hubo tal bravo capitán. No hubo ningún capitán. ¿Entonces quién fue? Un teniente, un sargento y un cabo. Cuénteselo. Amor y no vienen otra vez. Kelly, William, Johnson, Bernie y Mac vuelven por mostrar su gratitud por el dulce afecto que ellos les diste tú. Nueva Jersey, Kansas y Maine, Pensilvania, Texas, Nueva York. Quieren dar prueba de que nunca olvidarán San Forino, la perla de Italia, rincón de nostalgias, pueblo sin igual. No sé por qué la gente va con críos en un viaje como este. ¿Eh? Ese niño me ha disparado una pistola junto al oído. Bonita educación. No alborotes, los chicos son así. ¿Y tú qué sabes? El gran progenitor. Siempre echándomelo en cara. El símbolo de la fecundidad. A ver si cualquier día te doy una sorpresa. Un toro hecho hombre. Quizá uno de estos mismos días te quede sorprendida. Sé mucho. Fastidies ahora. ¡Mamá Copolino! ¡Guarda, intendente! Hola, amigos, ¿qué tal? ¡Loren, mamá Copolino! Encantada. ¿Teresa? ¿María? ¿Silvano? ¿Drego? ¿Luigi? ¿Francesco? Ah, y este es Antonio. ¿Giuseppe? ¡Salgamos de ahí! No mires. Debería estar aquí. Voy a llamar al colegio. ¡Es Gia! Oh. ¡Gia! ¡Gia! ¡Vittorio! Oh, te he echado mucho de menos. Oh, ¡Rosa! ¡Señorita! ¡Gia! ¡Mamá! Oh, ¡Gia, mi niña! Estaba preocupada por tu retraso. ¿De dónde has sacado el coche? Me lo ha dejado un amigo mío. ¿Verdad que es bonito? Oh, precioso. Hablaremos luego. Mamá, es un amigo muy especial. Tengo que decirte algo. Algo muy... Me lo contarás por el camino. ¿Vamos a alguna parte? Sí, querida. Pero no podemos irnos. Los americanos han llegado. No los hemos visto aún. Oh. Gia, mi pequeña. ¿Cómo podría explicártelo? No puedo verlos. No lo comprendes, mi cielo. Tu pobre y bondadoso padre murió. Y ellos viven. El verlos me resultaría insufrible.
Porque siempre los mejores se van primero. Pobre mamá. Es verdad, no debes quedarte. Ah, salgamos pues cuanto antes, apresurémonos. No, mamá, tú vete, es mejor, pero no hay razón para que me vaya yo. Pero Gia. Fueron los amigos de mi padre. Y tengo muchas ganas de preguntarles un montón de cosas. Cómo era, lo que pensaba, lo que sentía. Quiero que me cuenten todo lo que sepan. Entren de nuevo las maletas. ¿Es que no vas a marcharte? Mi puesto está a tu lado, cariño. Cuando hagas todas esas preguntas. Oh, mamá. Espera allí con las mujeres. Yo voy a recoger el equipaje. Enseguida estoy contigo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué me dices de Rosina? ¿Te has fijado? Preciosa. Un auténtico monumento nacional. Menudas juergas organizábamos. Lo que contarían algunos pajares si pudieran hablar. ¿Irás a verla? No te quepa duda. Yo quisiera escaparme, pero mi carcelero no me suelta. Aún no has aprendido a escabullirte, ¿eh? Pues te daré la fórmula. Tres palabras mágicas. Salón de belleza. No lo olvides. ¿Salón de belleza? ¿Qué quieres decir con eso? Mandas a tu media naranja a lavarse la cabeza y peinarse y tienes una hora. Cortar, lavar y peinar y tienes hora y media totalmente libre. Añade manicura y puedes disponer de otros 40 o 50 minutos más según el estado de sus cutículas. Oye, hasta puede que la envíe a sacarse una muela. No sé por qué te molestas tanto. Creo que hay un excelente salón de belleza aquí en Sanforino. ¿Y a qué se debe esa repentina solicitud? ¿Alguna vez hay que empezar? Pronto. La portinería per cortesía. Mi prenda un appuntamento dal parrucchiere. Posiblemente subito. La señora Young. Gracias. Vaya, ha habido suerte. Dice el conserje que quizá me tomen enseguida. Como el salón no debe de estar lejos, espero que no tardaré mucho en volver. Estupendo. Escúchame. ¿Dónde están mis trajes? Creí que te gustaría que los plancharan. Han prometido traerlos a las 6:30. Arrivederci. Arrivederci. Shelley, cariño, nunca te digo cuándo conviene que te arreglen el pelo. Pero es que... ¿Ah? Insisto en que deberías ir al salón de belleza. ¿Para qué diablos crees que he traído una peluca? ¿Para meterme en una peluquería de pueblo? ¡Oh, qué dolor de cabeza me han dado esos críos con sus gritos! Debí quedarme en casa. No sabes cuánto te hubieran echado todos de menos. Y tú encantado de la vida, gordinflón. Oh, cielito. ¿Por qué no podemos hablar más de 5 minutos sin pelearnos, eh? Después de todo, ¿qué es lo que te he pedido? ¿Que fueras al río a estropearte las manos lavándome la ropa? Solamente deseaba que fueras al salón de belleza y te pusieras muy bonita. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que estés más guapa que ninguna. ¿Pero he traído una peluca? Oh, cariño. En México hay una mujer que anda paseándose con la cabeza pelada. Yo quiero que luzcas tu cabello, no el suyo. Oh, embaucador. Estamos solos, no tenemos a nadie más a quien querer. Es cierto. Vivamos otra luna de miel. Todo sol y sonrisas, ¿conforme? ¿Eh? Sí. ¿Entonces irás al salón de belleza? Claro. Estupendo. Luego, ¿eh? Esercitano i loro diritti. Ma è come se lo fossero per Diana. E rammento di nuovo che ci sono delle signore presenti. E come sono presenti? E voglio che lei le mandi via. Mi spiace, signor Wallingham, ma questo è un conflitto sindacale. E io sono capo di Crow. Noi faremo? Voi non farete, farò io.
Due Dio, siamo fregati. Sì, è vero. Papà, ¿estás listo para salir? ¿Qué dices? Entonces vámonos. ¿Pero a dónde tenemos que ir? Mami dijo que nos enseñarías dónde luchaste en la guerra. ¿Qué? Mami dijo que... ¡Vamos, chicos, que papá está listo! ¿Por qué has de llamarlos? Donde se puede ver un nuevo país y al mismo tiempo conocer una cultura totalmente distinta. ¿Y sabe de lo que tengo muchísimas ganas? De hacer un recorrido en busca de tesoros de arte. Tengo entendido que se pueden encontrar maravillas a verdaderos precios de ganga. ¿Ah, sí? ¿Y qué le interesa a usted, pintura o escultura? Chinelas de alcoba. Me han dicho que en Florencia trabajan la piel, que es un auténtico primor. ¿Por qué no viene usted mañana conmigo? Lo intentaré. Ah, por cierto, yo me llamo Shirley Newman y mi marido Phil. Phil Newman, era cabo cuando estuvo aquí. Yo soy Lauren Young. Mi marido era teniente en este escuadrón. Oh. Justin. De todos modos, estoy segura de que Phil le conoce. En cuanto regrese al hotel, tengo que preguntárselo. Disimule usted ahora y procure que no se dé cuenta cuando la mire. Pero, ¿no cree usted que esa jovencita es una muestra de la típica belleza italiana? Debo advertirles que hablo su idioma. Ah, perdone. No sé, me había figurado que era de aquí. Y así es. Pero soy medio americana. ¿De veras? Mi padre estaba en el escuadrón. El capitán Eddie Campbell. ¡Oh! ¡No me diga! Estoy estudiando en Suiza, en el Colegio Americano de Ginebra. ¡Oh! En el... cuando estaban recién casados. Pero su familia nos ha mantenido desde entonces. Han sido muy buenos. Qué historia tan hermosa. Muy emocionante. ¿Y su mamá? Después de tantos años, ¿qué ha sido de su pobre mamá? Esta es mi madre. ¿Esta es su mamá? ¡Ah! ¡Ah, señora Campbell! Usted perdone. Yo soy la señora Newman y esta la señora Young. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Encantada. Hola. ¡Qué maravillosa historia! Y en cuanto a su hija, tiene usted una hija preciosa de veras. ¿Un bello eslabón? En efecto, eso es, sí. Esta criatura es el eslabón viviente entre el escuadrón y este pueblo. Y que en tantos años no supiéramos nada. Bueno, era un asunto privado de la familia. En lo sucesivo ya no. Yo pertenezco al Comité de Auxilio Femenino y me encargo desde este momento de... No se moleste. Déjelo usted en mi mano. Procuraré que se le rinda un homenaje como es debido. ¿Verdad? Verdad. Gracias. Da questo luogo dove regna il silenzio della morte. Da questo luogo dove un giorno infuriò la lotta, dove risuona ancora oggi l'eco dei cannoni. Qui dove tanti giovani, venuti dall'altra sponda dell'oceano, con l'ideale nel cuore di portare aiuto agli oppressi, e invece trovarono l'olocausto della loro vita. Onnipotente Dio, noi eleviamo la nostra umile preghiera. Concedi a questi giovani eroi l'eterna ricompensa del loro sacrificio. Essi caddero vinti in campi di battaglia in terra straniera. E in quel momento di estremo bisogno non ci fu la mano gentile della mamma lontana a chiudere i suoi occhi. Ma essi perirono per la libertà e la giustizia. Oh, allí está la que conocí en la peluquería, ¿sabes? ¿Verdad que es distinguida? Sí. Imagínate mantenerlas a las dos durante tantos años. Habrá costado una fortuna. Sí. Misericordioso, devotamente ti preghiamo. Possa il sacrificio della loro giovane vita essere una lezione a questo mondo sconvolto. La guerra è distruzione e morte. Possa. Ah. E ora damos la bienvenida al 293 Escuadrón. Bienvenidos al hogar, porque este es vuestro segundo hogar. Aunque vivisteis aquí solo poco tiempo, para muchos de vosotros,
Y para todos nosotros fue toda una vida. Y cuando regresasteis a América, no nos pareció que os hubierais ido. Porque muchos habíais dejado detrás algo de vosotros mismos. Parece un documental. Sí. Ruego que termine bien esta noche, porque mañana cojo a Gia y nos largamos temprano. Es extraño. Mamá, no he encontrado ni a un solo americano que haya oído hablar de papá. Qué pronto olvida. Bueno, no te entristezcas. Mira, mañana por la mañana iremos a ver a tía Cristina, ¿eh? ¿A tía Cristina? Está muy delicada y se lo prometí. Pero mamá, los americanos están ¿Eso aquí? ¿Qué importa, hijita? Dijiste que tenías algo que contarme. Saldremos en coche tempranito y charlaremos, ¿eh? Bien, mamá. Y ahora nos iremos a casa. ¡Vaya quién está aquí! ¡La señora Campbell! Soy Walter Braddock, el amigo de Eddie. ¿Recuerda? Hola, señor Braddock. ¿Qué tal, señora Campbell? Está usted maravillosa. Oh, no me diga que esta es la chica de Eddie. Mi hija Gia. Gia, el señor Braddock. Encantada, señor Braddock. Oh, qué ilusión, Gia. Oh, preciosa. Realmente preciosa. Soy un viejo amigo de tu padre, pequeña. Su más viejo amigo. Escucha, yo no sé si tendrás inconveniente en bailar con un desconocido, pero... Será un placer. Señor Braddock. ¿Señor Braddock? ¿Mm? Baila muy bien. Sí. Pies alados me llaman. El Nijinsky de las fundiciones. Vivo entre altos hornos, en Gary, Indiana. La población es polaca, pero yo nací en Jersey. Luego me trasladé a Gary cuando me casé con Fritzi. Fritzi, mi mujer, es aquella pelirroja. Tenemos un bar. Un bar muy moderno, con letreros luminosos en el exterior, luces de neón, y hacemos mucho negocio. Tapas, cócteles, aperitivos, un sitio de categoría. Estupendo. ¿Ese fue uno de ellos? Uh-huh. Dígame cómo era. ¿Quién, tu padre? Pues era lo que suele llamarse un chico simpático, bueno y sencillo. ¿Guapo? No es que fuera un artista de cine o algo así, pero desde luego era bien parecido. ¿Alto? Oh, sí, y vestía con elegancia. Viril, eso es lo que era, muy viril. Según parece, lo conocía muy bien. Lo suficiente para decirte que si estuviera aquí esta noche, teniéndote igual que yo y contemplándote...
se sentiría el hombre más orgulloso del mundo. Gracias. No pude ir esta tarde. ¿Qué te parece mañana? ¿Cuándo? Por la mañana. No muy pronto. A las 11. Bien. Gia es maravillosa. Gracias. Chao. Chao. ¿Cómo se compromete usted a recibirle en casa? Ya se lo he dicho, porque me habré marchado. ¿Permite que le robe la pareja, sargento? Gracias, señorita Campbell. Gracias a usted. ¿Ese también? Uh-huh. Hábleme de él. Dime lo que sabes ya. Pues no mucho. Me han dicho que era un hombre muy guapo. ¿Eso te han dicho? Guapo, ¿eh? Pues sí, creo que podría llamársele guapo. Y también me han contado que era un hombre muy viril. ¿Viril? ¿Y qué más sabes de él? Veamos. Por la mañana, no muy pronto. Oh, chao, Bambi. Chao. Tan íntimos éramos que bailar contigo es bueno como bailar con mi propia hija. ¿Le gusta a usted bailar con sus hijos? No mucho. Son chicos. ¿Le molesta que haga valer mi graduación, cabo? Cuídela, teniente. Es una criatura exquisita. ¿El tercer hombre? Sí. Bastante guapo. Sí. Es el mejor. Sí. Un afeminado. Debo felicitarla por su hija, señora Campbell. Es una criatura encantadora. He de verte mañana a solas. ¿Cuándo? En cuanto me libre de mis chicos. Hacia media mañana. Perfecto. Gracias. Chao, 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 chao. Ya le he dicho que no voy a estar en casa. Por lo que he oído, papá y mamá debieron de hacer una hermosa pareja. De lo que no hay duda es de que hicieron una hermosa hija. Gracias. Ha sido muy amable. Espero que volvamos a vernos. También yo, Gia. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, he bailado con tres y los tres conocieron a papá. Ah, estupendo. Ahora nos retiramos y por la mañana iremos a ver a tía Cristina. Oh, es preciso. Son tan encantadores. Y tía Cristina es una anciana enferma. ¿Vamos a decepcionarla? No, pero... También saldremos por la mañana temprano. Vamos. ¡Atenciones! ¡Atenciones! Señoras y caballeros, presten atención, por favor. ¿Es que mami va a cantar? ¿Quién sabe? Tengo algo muy importante que anunciar en este momento. Aguarde, señora... señora Campbell. Solo un minuto, por favor. No sé si ustedes tienen conocimiento de ello, pero en esta ciudad existe un delicioso, un encantador y tierno símbolo viviente del verdadero significado de esta fiesta. En efecto, aquí mismo entre nosotros se encuentra una bella muchacha, hija de una dama de Sanforino y de un capitán de nuestro escuadrón que murió heroicamente en una batalla. Señoras y caballeros, me refiero a la señora Carla Campbell y a la señorita Gia Campbell. Se trata... de una hermosa historia que descubrimos por casualidad esta tarde estando en el salón de belleza. Pues bien, yo personalmente me he encargado de informar de la cuestión al comité ejecutivo, el cual, en sesión urgente, ha acordado que la nueva capilla que se va a inaugurar en la iglesia, como muestra de gratitud de nuestro escuadrón, esté dedicada a la memoria del capitán Eddie Campbell.
esta tarde, el señor alcalde me informó de que en este acontecimiento debiera ser la condesa quien recibiese la placa durante la ceremonia de la consagración de mañana. Pero estoy segura de que por su parte se mostrará encantada de que sea precisamente la señora Campbell quien la reciba. ¡Señora Campbell! ¿Querrá usted aceptar? Pues yo... Está bien, acepto. Ella acepta. Buena la has hecho. Ahora no puedes irte de San Forino y vendrán los tres americanos y Gia estará aquí. Bueno, di algo. Dame el queso. Oh, ¿cómo puedes comer en un momento así? Si paro, gritaré. ¿Pero por qué aceptaste? Por ella, lo hice por ella. Y por la expresión que vi en el rostro de la condesa. No quiere pronunciar mi nombre, ¿eh? Ahora lo verá escrito en la capilla conmemorativa hasta que cierre los ojos. Ahora sabrá quién es la señora Campbell. Oh, claro que lo sabrá. Y Gia también lo sabrá. El pueblo entero lo sabrá. Vas a ser famosa. Oh. Has preparado un pastel de alivio. Brillante organizadora. Conmemoraciones por un soldado desconocido. ¿Por qué te lo tomas de ese modo? A mí me parece una hermosa idea. Sí, pero quizá la viuda quiera seguir viviendo sin publicidad. ¿Es que ella se opuso? Un marido, y más si está muerto, es asunto privado de su mujer. Pues no, tenías que meter baza. Abrir la boca, y cuando abres la boca puede ocurrir cualquier cosa. Phil, vas a conseguir que me enfade. ¿De veras? ¿Te gustaría que cada vez que salieras a la calle te recordaran a tu difunto marido? ¡No lo sé! ¡Dame ocasión de comprobarlo! Dios no lo permita. Muy halagador oír eso de una esposa. Nunca creí que pudiera decirle una cosa así a mi marido. Con nuestros hijos durmiendo en la habitación de al lado. Bueno, cariño, ya está. Olvídalo. De veras, lo siento, pero lo hice por ti, por el honor de tu escuadrón. Lo sé, discúlpame. Oh, únicamente deseaba hacerte feliz. Shirley, asunto zanjado. Siempre estoy pensando en tu felicidad. Escucha, Shirley, ya me conoces, yo no pido mucho. Cuando me despierto por la mañana y encuentro mis lentes, tengo bastante felicidad para todo el día. Oye, ¿qué clase de cepillo de dientes eléctrico es este? Me ha dado en un ojo. Es un pulverizador, lo compré en el aeropuerto, es para rociar las encías. Si me descuido me deja tuerto, compras todos los chismes que salen. Vaya, no estás de muy buen humor esta noche. ¿Se puede saber qué te ha pasado? Por la tarde estabas encantador. Ha sido esa bocazas de la mujer de Newman. ¿Quién le mandó a poner nombre a la capilla? ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú no eres Eddie Campbell? ¿Qué quieres decir con eso? Nada, caramba. Perdona, ha sido un día muy agitado. Sí. ¿Sabes? Cuando bailabas con aquella chica, no pude evitar pensar que si nosotros hubiésemos tenido una hija, sería más o menos de su edad. Sí, lo sé. Chico, había que ver la cara que ponías. No puedes dejar eso ni un minuto, ¿eh? ¿Qué he dicho yo? Te gusta restregármelo por las narices, pero ¿no se te ocurre pensar que quizás sea culpa tuya? ¿Eh? Que tal vez seas tú quien no puede tener hijos. Muy bien, Gordon Flon. Yo no he tocado el tema, pero ya que tú lo haces, pongamos las cosas en claro. El diagnóstico de los médicos dice que eres tú quien no puede tener hijos, no yo. Ven acá. Los médicos pueden equivocarse y están equivocados. ¿Pero qué clase de marido tengo? Tan pronto eres un perrito faldero como te conviertes en una fiera. Pues lo siento. Más lo siento yo. No hemos venido para pasarlo bien, pasémoslo bien. Conforme, pasémoslo bien. ¿Qué hacemos por la mañana? No puedo. ¿No puedes qué? Lo que sea, no puedo, tengo una reunión. Está bien, yo tampoco. ¿Tampoco qué? Que si tú no puedes, yo tampoco. Ah, ¿no puedes? No puedo. Bien está, como tú quieras, pero pasémoslo bien. ¡Conforme, pasémoslo bien! ¡Eso es! ¿Por la mañana qué? ¿A Florencia? No podré. Me han nombrado de la comisión de iniciativas y por la mañana hay la primera reunión. Vaya. Les dije que no quería ser de la comisión, pero me metieron. Me hago cargo, querido. Igual que te metieron en aquel consejo de San Francisco. El que te obliga a ausentarte los fines de semana. Está bien. ¿Qué te ocurre ahora? Nada. Nada en absoluto. Pero me encanta pasarme la noche sentada mientras tú bailas muy acaramelado con una linda jovencita a la que le doblas la edad. Creo que es... Alto, alto, alto. Y no disparates. Eso que insinúas es indecente.
Lo que pasa es que conocí muy bien a su padre. Era un muchacho encantador. ¿Y la madre qué? Tiene encantos como para haber sido también muy conocida. ¿Hasta dónde piensas llevar todo esto? He terminado, querido. Loren, no soy un santo. Pero si en algo te he ofendido, fue involuntariamente. No tuve intención de herirte. Que lo pases bien en la comisión. Gracias. Conoce todas las galerías de arte de Florencia. Será una guía estupenda. Sí, estará allí cuando salga el autocar. Esto la aleja de casa. Brillante idea. Gia. Di, mamá. Cariño, han llamado preguntando si podrías ir de guía en la excursión de mañana a Florencia. Y ya me conoces, siempre soy débil. He dicho que sí. No sé si podré ir. ¿No sabes si podrás? Diga. Sí. ¿Cómo? ¿De París? ¿Gia Campbell? Sí, está aquí. ¿Aló? Un momento. Oui, chérie. Tu m'as manqué aussi. Beaucoup. Comment? Tu as obtenu la concession? Brésil. Mais quand, chérie? Après-demain? Oh non. Je dois en parler à ma mère. Appelle-moi demain. Au revoir. Oui, je t'aime aussi. Es nuevo. ¿Desde cuándo fumas? Un par de meses. ¿Y la llamada de París? ¿Un amigo? Sí. ¿Un buen amigo? Sí, mamá. ¿Un muchacho? Un hombre. ¿Cuántos años? 27. Oh, es una buena edad. ¿Y Brasil? ¿Has mencionado Brasil? No sabía que entendieses francés. Brasil es la única palabra francesa que conozco. ¿Qué es eso de Brasil? Se va allí. Es profesor, le han concedido una beca para investigación. Sale de París pasado mañana. ¿Y quiere que tú vayas también? ¿Que abandones el colegio y te marches con él? Sí. ¿Te quiere? Dice que sí. ¿Y tú? Sí, muchísimo. Entonces, ¿cuándo vais a casaros? Te pregunto que cuándo vais a casaros. Ya está casado, mamá. ¡No! ¿Qué es lo que estoy criando? ¿Marcharse al Brasil, aventuras con hombres casados, fumar cigarrillos? ¿Destrozar una pobre familia? Mamá, no entiendes. Ya está destrozada. Están separados. No permitiré que arrastres el apellido de tu padre por los dormitorios de hombres casados. No vuelvas a decirme eso. Y tú no vuelvas a levantarme la voz. La víspera de la muerte de tu padre. ¿Sabes lo que me dijo? Si alguna vez tenemos una hija, me gustaría que se llamase Gia. Gia Campbell. Es un bonito nombre. Nunca me lo habías dicho. Quizá una Gia se fuese con un hombre casado, pero no una Campbell. Porque Campbell es un apellido honrado, ilustre. Un apellido de calidad. Un apellido que significa mucho. A mí no me debes nada, pero
El apellido de tu pobre padre merece ser respetado. Está bien, mamá. No iré. ¡No iré! Un hombre casado. ¿Recordáis un día igual que este? Solo una cosa puede ser peor que hoy. ¿Cuál? Mañana. ¿Quién necesita ver tesoros de arte? Vosotros, un poco de cultura os hará bien. Quizá veamos alguna de esas estatuas desnudas. ¿Has oído? Acabará en la cárcel antes de cumplir 12 años. Niños, al autocar. Vamos, vamos, deprisa, deprisa. Todo el mundo al autocar. Arriba, arriba. Adiós, cariño. Ah, Phil, por poco me olvido. ¿Quieres darle esto a la señora Brado cuando vuelvas al hotel? Sí. Es la pelirroja de Gary, Indiana. Se lo daré, que lo pases bien, cariño. Y tú también. Cómprate algo bonito que te guste. Ya sabes dónde cambiar el cheque. Chao, mamá. Dentro de unos minutos en tu casa. ¿Qué? Ah, oiga. Mire, esto es para la señora Brown. La señora Brado, de parte de mi mujer, la señora Newman. La señora Newman. Bien, déselo y... Chao. ¿Quiere pedirme un taxi? Por favor, tengo prisa. Newman, Phil Newman. Su mujer se llama Shirley. Negocio de zapatería. Venta al por mayor. Trenton, New Jersey. Los niños se llaman Lenny, Buddy y Brucey. ¿La señora Braddock? Sí. Para usted, de la señora Newman. ¿Dónde vive la señora Campbell? En 1956 se torció una muñeca jugando al golf. Corra, llévese esas cartas. ¡Oh, y las otras también! Tome, déjelas en mi dormitorio y cierre la puerta. ¡Phil! ¿Eh? ¡Oh, Walter! ¡Carla, bambina! Oh. Estás muy hermosa. Anda, vamos adentro, que tengo ganas de charlar contigo. Oye, qué casa tan bonita. Es un palacio. Pero bueno, con solo $85 al mes, ¿cómo lo has hecho? Verás, todo esto salió del seguro. ¿Qué seguro? Me atropelló un taxi. ¿Dónde? En la plaza. ¿Por qué no me escribiste diciéndomelo? Oh, no quise resultarte más gravoso. Hayas hecho demasiado por mí. Nena, ven aquí conmigo, con cuidadito. Oh, te aseguro que lo que he hecho... No es nada. Oh. Eres la madre de mi niña. ¿Qué significa eso? Que yo engendré esa chiquilla. ¿Y sabes qué ha hecho ella por mí? Me ha dado la vida, de veras. Los domingos, cuando los hermanos de Fritzi venían, se burlaban de mí. ¿Qué, Walter? ¿No viene la cigüeña? Toma glándulas de mono. Muy graciosos. Como si fuera culpa mía. Pero tú has demostrado lo contrario. Tú y yo lo sabemos muy bien. De modo, bambina mía, que no hay nada que no sea capaz de hacer por ti. Walter, solo quiero que hagas una cosa por mí. Lo que tú me pidas. Quiero que te marches. ¿Cómo?
Ahora. No creí que me hiciese tanto daño. ¿El qué? ¿El taxi? No, volver a verte. Pero es que yo... Oh, no sabes la lucha que he tenido. No quería estar aquí. Iba a marcharme. Rosa. Rosa, dígaselo. Dígaselo. ¿Iba a marcharme o no? Hable. Iba a marcharse. ¿Lo oyes? ¿Te mentiría, Rosa? Ella sabe... ¿Quién puede ocultar en su interior una tortura tan grande? Oh, Walter, después de tantos años, ver que estás tan cerca y tan lejos. Tener tan poco de ti cuando tanto ambiciono. Solo soy una mujer, pero mi corazón sufre por tres. Sé más fuerte que yo. Ya no tengo fuerzas para seguir soportando esto. Está bien. Está bien. Pero antes... Escucha una cosa. Di. Cuando Gia termine este curso, podría ir a estudiar a los Estados Unidos. A la Universidad de Chicago. Oh, eres muy generoso. Así podré ir a verla los fines de semana en mi calidad de viejo amigo de su padre. Hablaré con Gia. ¿Oh, accedes? Sí. Maldita sea. Ahora debes irte. Sí. ¿Qué sucede? El inspector de la compañía de seguros. No quiero que te vea conmigo. ¿No? Es muy chismoso. Aguarda, voy a deshacerme de él. Bien. Carla. ¿Qué he dicho? Está el inspector de seguros por lo del accidente. ¿Qué accidente? Oh, nada, me atropelló un camión. ¿Qué es? Es el peor de los chismosos. Da una vuelta a la manzana. ¿Que dé una vuelta a la manzana? ¡Corre! Ya puede salir. Oh, Carla, deja que me quede un ratito más. ¿Cómo puede ser tan cruel? Está bien, me voy. Oh, gracias. No olvides lo de la universidad. Oh, no, querido. Pero vete, por favor. Adiós, bomboncito. Toca el claxon cuando ya me lo encontré de sopetón. Phil Newman, esposa Shirley, hijos Buddy, Lenny, Bruce y con nombrecitos. Oh, Justin. Carla, Carla, querida, ¿verdad que es fantástico? Me cuesta creerlo. ¿Cómo estás? Tienes un aspecto maravilloso. No hay más que verte. Qué casa tan estupenda. ¿Cómo te las arreglas con $140 al mes? Oh, verás, es que a veces hago sandalias para los turistas. Oh, pobre nenita, todo eso ha terminado. Tengo un plan. ¿Quién es? Rosa, mi sirvienta. ¿Sirvienta? Solo viene una vez a la semana y no hace suelos ni cristales. ¿Podemos hablar a solas? Oh, sí. ¿Rosa? Seguro que cuando oigas mi proyecto... Te volverás loca de alegría. Lo que yo... Oh, estás más hermosa de lo que imaginaba. ¿No ibas a hablar de un plan? Sí, tengo un plan. Cuando te vi anoche, la máquina empezó a funcionar. Y hallé la solución. Quiero que vengas a Nueva York. ¿A Nueva York? Lo arreglaré para que Gia vaya a un colegio del este. Tú tendrás un bonito piso, con vistas al parque, coche, chofer... Y estaremos cerca. Iré a verte a menudo, hasta algún fin de semana. ¿Qué contestas? Oh. Justin, Justin, no sabes cuántos años hace que llevo conteniéndome. No, no, arañazos no, son difíciles de justificar. Oh, te he echado mucho de menos. Oh.
Morder tampoco conduce a nada. Justin. Oh, Justin. Justin. Carla, domínate. Oh, han sido 20 años. Unos días más no importarán. No me dejes ahora. Tengo reunión de la comisión. Entonces vete, pero ahora mismo, por Dios. Sí, quizás sea mejor. Oh, por aquí no. ¿Por qué? El inspector de seguros viene por lo del accidente. ¿Qué accidente? Un tren arrolló mi camión. ¿Qué? No fue nada, por la puerta de atrás. Oh, ¿te das cuenta? ¿De qué? ¡Está ahí! ¿Quién? El inspector de seguros. ¿Por qué tanto tapujo? Para protegerte. Es muy chismoso, lo cuenta todo. ¿Y cómo quieres que se meta conmigo? Ni siquiera me ha visto nunca. Además, ¿qué va a contar? Solo que me voy. Oh, Justin, tienes que irte. Sí, Carla, sí, sí. Hasta Nueva York. El mes que viene nos veremos, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué cacharro! Hasta ahora no tornaba y ahora se dispara. ¡Cállate, cállate de una vez! ¡Maldito! ¡Escandaloso, condenado Cresto! ¡A ver si alguien me ayuda! ¡Dale con el claxon! ¡Ya sé que está ahí, estúpido! Y usted no ande dando vueltas y escóndase. ¿Phil, yo? Soy la señora Braddock. Él no está aquí. Me envía la señora Newman. Ni él tampoco. ¿Le pasa a usted algo? No, nada, gracias. Oh, vaya, qué casa tan bonita. Oh, esto es... ¿Puedo pasar? ¿Me permite? Oh. Oh, preciosa. Puesta con mucho gusto. Solo he venido para decirle que todas las esposas americanas estamos invitadas al té de la condesa. Oh, ¿de la condesa? Sí. Y la señora Newman ha sugerido que nos acompañe. Después de todo, es usted una esposa americana. Oh, sí. Claro. ¿Seguro que no le pasa nada? La veo muy nerviosa. Bueno, es que el ver tantos americanos al mismo tiempo me trae a la memoria muchos recuerdos. Si usted me disculpa. Oh, comprendo. Espero que en otra ocasión podamos sentarnos a charlar. Sí. Quizá en el té de la condesa. Eso es, en el té. Oh, sí. Oh. Señora Braddock, confío en que se hará usted cargo. Soy muy supersticiosa. ¿Le importaría salir por la puerta de atrás? ¿La puerta de atrás? Sí, sé que parece una tontería, pero tenemos una costumbre. El que un huésped inesperado entre y salga por la misma puerta, trae mala suerte. Nunca lo había oído. Cosas de Italia. Chifladuras. Ah, chifladuras. Ah, por ahí, por favor. No le molesta, ¿verdad? No, claro que no. Gracias. Adiós, señora Campbell. Adiós. Buongiorno. Esto no se acaba nunca. Phil. Carl. ¿A santo de qué tanto vete y ven? Empezaba a sentirme un yo-yo. El inspector de seguros le echa salir por la puerta de atrás. Estupendo. Oh, Carla. Oh, qué alegría volver a verte. Y anoche, cuando vi a Gia, sentí... Oh, antes de que se me olvide. Ven. Cariño, quiero que me firmes una cosa. ¿Qué he de firmar? Esto te convierte en la representante en Italia de mi compañía, Zapato Shirley Co. Así, en el caso de que algo me ocurriese... Gracias. Esto asegura que tú y Gia continuaréis recibiendo los cheques. Oh, eres muy bueno, Phil. Y ahora tenemos tiempo para volver a conocernos. Deja que calcule. Shirley se fue a la excursión turística. Luego ha de ir a casa de la condesa a tomar el té. Después al festival deportivo. Y yo me he zafado de todo. ¿Bambina? Tenemos tiempo de sobra. Celebro que tengamos tiempo. Así podremos hacer planes. Sí, planes. Cuando te vi anoche y tú me miraste, comprendí que te dabas cuenta de que había llegado el momento de moverse. ¿Moverse? ¿Mover el qué? El divorcio. Ya. ¿Cómo? ¿Pero de qué estás hablando? Después de tantos años, no nos merecemos tener por fin nuestro soñado hogar. ¡Qué bien suena, Carla Newman! Sí, no sabía que tuvieras ese proyecto. Aunque no saldría bien, porque no creo que a estas alturas sea... Reflexiona, sé juiciosa, por favor. Oh, ya entiendo, es difícil para ti. Pero no te apures, yo se lo diré a Shirley. No. A veces es mejor que dos mujeres hablen de cara.
No, con Shirley no, no la conoces, te atacaría. Oh, no me asusta, por ti vale la pena. Escucha, nenita, no estropees las cosas. Haría por ti lo que fuera, pero ¿qué iban a decir cuando volviera a mi país? Yo soy de la Liga de Buenos Maridos. Solo tenemos una vida, merecemos ser felices. No, no, oye, cariño, uno de nosotros tiene que ser fuerte. Soy tan solo una mujer. Yo seré fuerte por los dos. Mira, cielo, no podemos hacerlo. Eso es un imposible, un romántico sueño. Oh, Phil, Phil. Carla, renuncia a mí. Yo no valgo nada. Hazme caso. Y ahora tengo que irme, ¿eh? Puede que sea mejor. Pero prométeme una cosa. ¿Sí? Promete que intentarás olvidarme. Quiero decir, en un sentido físico. ¿Crees que es fácil? Oh, lo conseguirás. Lo cuela. Coraggio, coraggio. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, 30.000 liras. Ahí tiene, señorita Campbell, y saludos a su mamá. Gracias. Por favor, ¿podría hacerme efectivo un cheque de viaje personal? Soy la señora Newman, de Trenton, New Jersey. Tenga, aquí está mi pasaporte. ¿Señora de Philip Newman? Sí, eso es. Oh, ¿conoce usted a mi marido? Personalmente no, pero el señor Philip Newman lleva operando con nosotros muchísimos años. Oh, no es posible que se trate de la misma persona. Un momento. A ver, Philip Newman, 2931 de la Syke Boulevard, Trenton, New Jersey, ¿no? Desde luego, es su dirección comercial. Ha sido uno de los mejores clientes de la señora Campbell. ¿Cliente de la señora Campbell? Sí, de Sanforino. Sí, ya sé. Conozco a la señora Campbell. Le ha comprado vinos durante 20 años. Ah, sí, claro, claro. ¿Cuánto desea en efectivo? Pues no estoy muy segura. He pensado en adelgazar y quisiera hacer una cura de aguas, pero no sé cuánto. ¿Tiene usted folletos de sitios como Montecatini o alguno por el estilo? Desde luego, señora Newman, un minuto. Aquí tienes. ¡Mamá! ¿Eh? Oh, ¡vamos! Usted perdone, soy Gia Campbell. Ah, sí, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Mamá me ha encargado que compruebe unos datos en su registro. No faltaría más, precisamente aquí lo tengo. Gracias. Ve a buscar a tu padre y dile que quiero verle inmediatamente. Vamos, hijos.
Ven a recogerme dentro de una hora. Las cartas. ¿Qué cartas? Las de los padres. No las hemos escondido. Gia las encontrará. Ve antes de que vuelva el autocar. Voy. Buen trabajo. Arrivederci. Lenny me ha dicho que querías verme enseguida. Aquí me tienes. ¿Qué ocurre? Nada. Quería saber cómo estás, querido. ¿Cómo te encuentras? ¿Y por qué has estado enviando un cheque todos los meses a una mujer italiana durante 20 años? ¿De dónde ha sacado tal cosa? Phil, lo he visto con mis ojos y muy claramente en la oficina express. ¿Pero cómo se te ha ocurrido ir a la oficina express con el día que hace? ¡Phil! Siéntate. Soy tu mujer, puedes contármelo. Suponía que un día u otro lo averiguarías. Ya está descubierto un vínculo de 20 años. Hay vínculo, además. Vínculo de sangre. De mi sangre. ¿Sabes que me dieron la medalla al valor? Por quemaduras en un brazo. Pero no sabes cómo me hice las quemaduras. Cómo fui sacado de un avión en llamas por el más valeroso de los hombres que ha puesto Dios en el mundo. Eddie Campbell. ¿Nunca me habías dicho una palabra? Claro que no. Porque una semana después, Eddie cayó. El gran, el flaco. Di que soy un estúpido sentimental, pero en aquellos tiempos teníamos una consigna. No hablar nunca de compañeros muertos. ¿No has visto Los Ángeles del Infierno? Aquella era una guerra muy diferente. ¿Y eso qué importa, a fin de cuentas? El caso es que Eddie había perdido la vida. Cielos, cómo lo eché de menos. Todas las cosas que a diario hacía, su modo de subir al avión, de pegar su chicle en el casco y bajarse las gafas diciendo, muchachos... Ah, vamos a darle su merecido. ¿Eso no es de una película de Pat O'Brien? Pequeñeces. Se me está rompiendo el corazón y ella me sale con pequeñeces. Shirley, intentaré hacértelo comprender. Eddie se había casado con una italiana. Y la chica esperaba un hijo de él. De mi mejor amigo, ¿entiendes? Y él ya no volvería nunca más. Tenía que hacer algo, no podía cruzarme de brazos. De haber sido el caso al revés... Eddie aún estaría mandándote cheques a ti. Ese era el vínculo. Philip Newman. Philip Newman. Te aseguro que esa es la historia más hermosa que he oído en toda mi vida. Simple cuestión de decencia. Nunca se conoce de verdad a un hombre. Vives con él durante años y de repente ya no es un hombre. Es un gigante. Cariño. Con un corazón como una montaña. Oh, vamos, Shirley. Cuando pienso en lo que vosotros tres habéis hecho. ¿Conseguirás que me sonroje? ¿Nosotros tres? No finjas. Leí los otros dos nombres en la oficina express. Y también un mes y otro mes, año tras año, un cheque para la señora Campbell. ¿Cuánto debíais de querer a aquel muchacho? Y yo ni siquiera sabía que conocías a Braddock y Young. ¿Braddock y Young? No trates de quitarle importancia. Lo que vosotros tres habéis hecho es realmente maravilloso. Hace que me sienta muy orgullosa de ser americana. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? No. Es que cuando descubre a alguien lo que estaba oculto, se da uno cuenta de que es... Yo te diré lo que es. Es edificante. Edificante, sí. Bien, cariño, tengo que volver a la reunión de la comisión. Hay unas cosillas que discutir y hablaremos luego, ¿eh? Phil. ¿Qué? No eres un ser corriente, eres un bendito de Dios. Empiezo a creerlo. Oh. En efecto, mi hija estudia en un colegio de Suiza, un colegio distinguidísimo. Yo, desde luego, lo hubiera mandado a un colegio local. Pero intervino la familia de mi marido y dijo, tiene que ser el mejor. Son estupendos, unas personas maravillosas los Campbell, gente de gran calidad. Para mí, para mi hija han dicho que nada
Usted es demasiado bueno. Nada. Quieren que se eduque como una verdadera señorita. ¡Gia! 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 ¡Gia, abre la puerta! ¡Gia! ¡Gia, vamos! Oh, Gia. Lo siento. Vittorio. Vittorio. ¡Gia! ¡Gia! ¿Lo ves? A París, con un hombre casado. Ya te lo dije. Lo que me faltaba, que alguien me salga ahora con que ya me lo dijo. Oiga, ¿conferencias? Es un caso urgente. Con el puesto de policía de San Anselmo. Ha robado el coche. Deténganla. Sí, métanla en la cárcel. No puedes hacer eso. ¿Una noche? ¿Por qué no? Recuerda que es tu hija. Mañana, cuando esté calmada y los americanos se hayan ido, hablaremos. Pero hacer que la encierren ni la más indigna mucho de las... Mucho cuidado. Conforme que la detengan, pero corre a su lado, estréchala en tus brazos, explícale. No una noche en la cárcel. Será una lección. Pienso solo en su bien. Ah, no, yo sé bien en lo que piensas, en lo que estás pensando siempre. Ya te he dicho que mucho cuidado. En la distinguida señora Campbell, ¿no? En el buena sera, señora Campbell. En que el pueblo crea que eres lo que tú sabes que no eres. Pero te diré que la campesina más palurda o la mujer más tirada de la calle no meterían a una chica como Gia en la cárcel ni por un minuto para encubrir esa falsedad. ¡Sal de mi casa inmediatamente! Encantado. Ya no volverás a tocar nunca más mis vides, ni mis sábanas, ni mi camión. Lo celebro. ¡Estás despedido! Las palabras más gratas que podía oír. Scusatemi, eh? No puedo creerlo. Les repito a ustedes que no puedo creerlo. No puede creerlo. Igual que yo, tampoco puedo creerlo. Entonces, ¿por qué esta mañana me dijo...? Alto, un momento. ¿Estuvo en su casa esta mañana? Porque yo también estuve. ¿Usted? Yo tuve que salir por el inspector de seguros. Y yo no conseguía entrar por el inspector de seguros. Me pregunto quién sería ese inspector. ¿También usted? Así es nuestra Carla, casa con dos puertas. Parece imposible. Con aquellas cosas tan bonitas que escribía. Perdone, no escribía, copiaba. Yo la tenía en un pedestal como si fuera, ¿qué les diré yo? Una especie de Blancanieves. Solo que en Blancanieves los enanitos se conocían mutuamente, ¿verdad? ¡Ya está! ¿Saben lo que somos? ¡Santos! ¡Eso es lo que son, santos! No estamos casadas con hombres vulgares. Fíjense que durante todos esos años, mes tras mes, y sin decir una palabra a nadie, han estado manteniendo a la esposa de un compañero muerto. Oh, cuando lo pienso se me pone la piel de gallina y me dan escalofríos por todo el cuerpo. Perdone, yo siento decepcionarla. Pero Walter no puede ser. Empezó a tener dinero el año en que... Le aseguro que es cierto. ¿Y usted? Desde luego no va con el carácter de mi marido. Nunca da nada si no consigue algo. ¿Quieren pruebas? ¡Oh! Les voy a dar pruebas. Ahora verán. Oiga. Pronto. Senta.
telefonista. ¿Habla usted mi idioma? Tres lecciones en la Berlitz. Nada. Oiga, ¿pronto? Per favore. Con la Internazionale Officina Expresso di Firenze. Eso es, Florencia. Bien, caballeros, lean y lloren. Sus $85 al mes, sus 115 y mis 140, colocados durante 20 años al interés compuesto del 6%, arrojan la cifra de $197,000. ¿Hemos pagado $197,000? Más indemnización de guerra que Alemania. Me ha encargado mi marido que les llame para preguntarles si sus cheques para la señora Campbell llegan puntualmente el primero de cada mes. Sí, ¿eh? Bien. ¿Y los de los otros dos caballeros, el señor Braddock y el señor Young? ¿Cuándo suelen llegar sus cheques? Cada primero de mes, como un reloj, señora. Oiga, oiga, ¿está usted ahí, señora Newman? Oiga. Gracias. Muchísimas gracias. Esta vez he sido injusta. ¿Por qué nunca nos lo han confesado? Yo se lo diré a ustedes. Todavía son unos muchachos. Llenos de los ideales que les inculcaron en el colegio. Aún juegan a películas. Ángeles del infierno, el chicle pegado en el casco. No hablar de los compañeros muertos. Son unos infelices sentimentales. Solamente tres niños grandullones. Sí. 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 Estúpidos, idiotas, entendido, unos bobos. Y pensar que yo... personalmente he pagado, ¿cuánto es? Nada menos que $41,000. ¿De qué se queja usted, amigo? Yo he pagado $47,000, 6,000 más que usted. ¿Y qué quiere, el cambio? Calma, amigos, estamos todos metidos en lo mismo, es una empresa común. Es sacarla. Caballeros, sugiero que vayamos a tener una charla con nuestro paquete de acciones. Eso es. Vamos. Ya he dado bastante. Tengo que encontrar a Walter, señora Newman. Llámeme Shirley. Shirley. Shirley, él tiene que saber que yo lo sé y que me parece bien. Primero deberíamos ir a ver a la señora Campbell juntas, en grupo, ¿entienden? Yo creo que, como mujeres, debemos decirle que lo comprendemos todo, de mujer a mujer. Sí, debemos hacerlo. Bueno, pues hagámoslo. Sí, diga. ¿Qué? ¿Un accidente? ¿En el hospital? ¡Está en el hospital! ¡Gia! ¿Dónde? En San Anselmo. Dígame, ¿dónde y cuándo ocurrió? Sí. ¿Y la chica? ¿Está gravemente herida? No se ha hecho nada en absoluto. El coche, ese es el que está en el hospital. Sé que ella querrá marcharse, pero debe usted retenerla. ¿Qué importa que no le haya pasado nada? Busque una excusa, pero reténgala hasta que llegue su madre. Espere aquí. ¿Juntos? Bueno, eso es lo de menos. ¿Dónde está? No está en casa. Se ha ido a San Anselmo.
¿San Anselmo? Seguramente debe de ser el protector de las viudas en apuros. No, no, ha ido a ver a su hija, que está en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué? Tuvo un accidente. Oh, ¡deprisa, y... vamos allá! ¡A San Anselmo! ¡No! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Buongiorno! ¿Juntas también? No se alarme usted. ¿Está en casa la señora Campbell? No, no, ha tenido que ir. Regresará a tiempo para la ceremonia de la placa conmemorativa, ¿verdad? Pues no lo sé. Si no la viéramos, dele usted un recado. Dígale que conocemos toda la historia y que damos nuestra conformidad. ¿Conocen toda la historia? Así es. ¿Lo saben ustedes todo? Eso creemos. Oh, pero es fabuloso que las esposas americanas sean tan comprensivas. Es que eso le podía haber pasado a cualquier mujer. Oh, claro sí. Está. Piensen que era una niña. Oh, 16 años tan solo. Abandonada y cariñosa. Luego, ¿cómo iba a saber quién era el padre? Es maravilloso que se hagan ustedes perfecto cargo. Porque ellos, sus maridos, necesitaban consuelo. Ella necesitaba consuelo. Y entonces se consolaron mutua. Es lo más natural, ¿no? ¿Dónde está la señora Campbell? En San Anselmo. Están todos reunidos, la madre, la hija y los padres, en el hospital. ¿Vamos allá, señoras? Pero... ¿con qué santos? ¿Eh? Ahora tendré yo la culpa de que nos hayamos engañado. Si algo le ha ocurrido a mi niña... Su niña. Yo también tengo parte en esta sociedad. No creo que le pase nada a la chica. ¿Eh? Si nos han mentido durante 20 años, ¿por qué iban a decirnos ahora la verdad? ¿Eh? Eso está bien visto. Desaparecen del pueblo hasta que nos vayamos. Los cheques llegan como siempre y sigue el negocio. ¿Cree que la chica está en el ajo? Seguro. Tiene los mismos ojos que usted, de astucia. Eso es lo más vergonzoso. Valerse de mi niña. Y dale con su niña. ¿Quiere usted la niña? Pues bien, deme mis 47 mil dólares y es suya. Oh, hija mía, mi pequeña, me habían dicho. Estaba tan preocupada. Cariño, ¿te encuentras bien? ¿Los brazos, las piernas, puedes moverlo todo? Estoy muy bien, mamá. Loado sea Dios. ¿De veras no te ocurre nada? Solo que me detuvieron. Estúpidos policías. Dijeron que había robado el coche. Los demandaremos, hija. Se lo dijo una mujer por teléfono. Oh, pobres crédulos. La misma mujer que ha obtenido dinero de tres hombres valiéndose de un engaño. Haciendo creer a cada uno de ellos que era mi padre. Haciendo de mi vida un sucio negocio. Gia, no hables así. No está bien. No está bien. Resulta gracioso viniendo de ti. Anda, hija mía, vístete. De regreso charlaremos. ¿Tú crees que volveré? Pero ¿y tus estudios? Has de volver al colegio. Me iré a París. Y luego al Brasil. ¿Con un hombre casado? ¿Te escandaliza eso, mamá? Claro que sí. Después de todo, Gia Campbell, con un apellido ilustre, no haría una cosa semejante. Pero yo no soy Gia Campbell. Soy Gia Nadie. Igual que tú, una desgraciada sin ninguna moral. Un hombre casado. Si soy una aficionada, tú tuviste tres, yo solo uno, pero por lo menos honrado. No sabes nada de mí, ni te preocupa saberlo. No, no quiero saberlo. ¡Pues vete! ¡Vete, vete! Señora Campbell. ¿Dispone de un minuto? Supongo que nos recuerda, señora Campbell. Es usted nuestra campaña privada contra la pobreza. Somos la cuenta de socorro del Banco de América. La ayuda a la sociedad de madres. Los tres reyes magos. Vamos a empezar con un juego de 20 preguntas como esta. ¿Cuánto tiempo creías que iba a durar la farsa?
¿O cuál de nosotros es el verdadero padre? Suponiendo que lo sea uno de nosotros. Está bien. ¿Queréis que os diga quién es el padre? Pues os lo diré. ¿Don quién diablo será? ¡Ese es! Fuisteis los tres en 10 días. Y cuando me di cuenta de que esperaba un hijo, ¿qué había de hacer? ¿Sacar uno de vuestros nombres de un sombrero? ¿Tú habrías querido que Justin mantuviese a tu hija? ¿Y a ti? ¿Te habría gustado que Walter la mantuviera en tu lugar? ¿Y cómo os atrevéis a preguntarme quién es el padre? ¿Qué entendéis por padre? ¿Creéis que mandar un cheque cada mes basta para ser padre? ¿Dónde estabais cuando tuvo el sarampión o cuando le dieron 12 puntos en la rodilla? ¿Cuando volvió a casa llorando porque un grandullón le había pegado? Está bien. ¿Queréis ser el padre? Hacedlo a cara o cruz. Y al que gane, enhorabuena. Ahí tenéis vuestro primer problema. Vuestra hija no quiere volver al colegio. Piensa irse al Brasil con un hombre casado. Ya me diréis cómo lo solucionáis. Vamos. El número es Anjou 4590. De París. Deprisa, por favor. Sí, señorina. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver. ¿Qué significa eso de irte con un hombre casado? Quítate esa idea de la cabeza, ¿entiendes? Vas a volver a Ginebra, jovencita. No volveré. Claro que volverás. Iré a donde a mí me plazca. ¿Ha oído alguna chica que conteste a sus padres así? Absurdo. Y no se preocupen por su dinero. Se les devolverá. No estamos aquí por eso. Todo el dinero que les fue timado. Vuélvanse. Ten en cuenta con quién hablas. Uno de nosotros es tu padre. Pues vuélvanse dos de ustedes. Quedamos en que no te irás con nadie, ¿comprendido? Haré lo que yo quiera. Para mí ustedes solo son tres extraños y lo que yo haga no es asunto suyo. Resulta increíble que una chica trate a sus padres con esa desconsideración. Por favor, dile tú algo. Amigas, creo que llegamos en el instante crítico. La comisión en pleno. Vamos, explícate, gordinflón. No me hables así delante de mi hija. Y dale con su hija. Porque lo es, mi hija. ¿Y tú tienes algo que decir, papá? Ahora no, Lauren. En lo que a ti se refiere, señor Ángeles del Infierno, no cuentes con tu sumisa mujercita. Se te lavará la ropa y se te hará la comida. Pero en cuanto al hecho matrimonial, no te figures ¿Es todo que... lo que se te ocurre cuando esta criatura está a punto de fugarse con un hombre casado? Bueno, un momento. Gia... Escúchame con atención. Lo que vas a hacer puede afectar toda tu vida. Eso espero. No puedes hacerlo. Gia, te estoy hablando como padre. Es un poco tarde, ¿no cree? Gia, piensa lo que quieras, pero durante todos estos años he sido tu padre. Desde el día en que naciste has sido mi niña y para mí continúa siéndolo. Y yo te digo que no te irás con un hombre casado. Volverás al colegio. Y sacarás las mejores notas. ¿Por qué has de pensarlo más, Gia? Vete, no te entretengas. No vuelvas con tu madre, ¿por qué ibas a hacerlo? Al fin y al cabo, mintió, engañó, obtuvo dinero de tres hombres. Y fíjate qué hizo con el dinero. Se fue a Capri, se compró pieles caras y joyas y un gran yate, mientras su pobre hija vivía en una sucia casucha e iba a escuelas gratuitas. Con que adelante, Gia, y deja que tu madre... reciba el justo castigo por todo lo malo que ha hecho. Incluso ella misma lo desea. Sí, en este momento se dirige a la ceremonia conmemorativa para confesar en público. No, no se preocupen, no dará nombres. Tan respetables señores no saldrán perjudicados. Solo tu madre. Y lo tiene merecido, porque ha sido demasiado egoísta. Ella quería tres cosas en la vida: la amistad de esos hombres, el amor de su hija y el respeto de su pueblo. Perdidas las dos primeras, ¿qué le puede importar la tercera? Con que adiós, Gia, que tengas buen viaje. Señorina, su conferencia con París. (Risa)
todas las mujeres de mi familia. Oh. ¡Ey! Procure no cambiar tanto de marcha. Señoras y caballeros, ha llegado el momento esperado por todos nosotros de la consagración de la capilla conmemorativa. Estoy buscando a la señora Campbell, pero creo que no va a llegar. Ah, ahí está. Señora Campbell, ¿quiere venir, por favor? Suba al estrado. Tenga la bondad. Señora Campbell, tengo la satisfacción de entregarle a usted esta placa, que será colocada en la capilla en memoria de Eddie Campbell, con nuestro profundo afecto. Gracias, general, pero no puedo aceptar esta placa. Espera, mamá, espera. Ninguno de los presentes conoció a Eddie Campbell. Si lo hubiesen conocido, sabrían que era encantador, cariñoso y bueno. Un hombre de familia. Pero ante todo era modesto. Si Eddie Campbell estuviera hoy aquí, pediría que esta conmemoración se dedicara al pueblo de Sanforino. Y para ello solo una persona puede recibir la placa. Si es usted tan amable, condesa. Gracias, señora Campbell. Y gracias, general, por su atención conmigo. Mamá. Horrible, horrible, horrible. Esto es juego sucio. ¿Qué es lo sucio? Descubrir después de tantos años que hay en ti una vena de decencia. Lo malo es que no acierto a encontrar ninguna en mí. ¿Qué te parece si te ayudo a encontrarla? Solo hay una cosa que todavía me tiene molesta, ¿sabes? Niños, esperad en el ascensor, ¿eh? Portaos bien, no apretéis los botones. La verdad es que es algo que me atormenta, que me destroza. Toda mi vida he deseado una hija, conmigo tres chicos, y con ella una niña. No tengo la culpa, no hice nada diferente. Vaya. Vaya. ¿Qué significa ese vaya? Vaya, eso es todo. Vaya con tus hermanos. ¿Qué pasa con ellos? Esto los volverá locos de alegría. Ya los estoy oyendo. Puedes estar seguro, Walter, no es hija tuya. ¿Y sabes una cosa? Tendrán razón. Los diagnósticos de los médicos eran ciertos. No es mi hija. ¿Que no es tu hija? ¿Con esa bocaza que tiene? ¿Y el modo de andar y el color de los ojos? Y cabezota igual que tú. ¿Y me vienes ahora con que no es hija tuya? Lo seguro es que no es hija de Nikita Khrushchev. Oye, Fritzi, ¿de veras crees que...? Mira, no pongas cara de inocentón, que sabes perfectamente que es cierto. Soy yo la que va a tener que dar explicaciones cuando...
ella venga a los Estados Unidos. ¿Podrá quedarse con nosotros? ¿Y dónde si no? ¿Con extraños? El sitio de una hija está al lado de su padre. Vamos, Gordinflo, no perderemos el autocar. Vamos. ¿Se marcha alguien a alguna parte? A Burdeos, el sitio de donde vine. Me han ofrecido un empleo. ¿Pero y este empleo qué? Yo ya no trabajo aquí, ¿te acuerdas? No trabajas aquí, solo cuando yo digo que ya no trabajas aquí. Ah, no, no, esta vez será cuando lo diga yo. Y ya lo he dicho, se acabó. Basta de estar a sueldo de la señora Campbell, de ser un felpudo a sus pies. Voy en busca de mi dignidad. Quizá tengas razón. Puede que sea mejor que te vayas. Pero conducir por esas traidoras montañas de noche, con lo cansado que estás. Ha sido un día muy ajetreado. ¿Por qué no te quedas a dormir esta noche en tu cama? Así mañana te levantas como nuevo y puedes marcharte en busca de tu dignidad. ¡Sempre los tesos! ¡Va todos a tú! ¡Farme impasible! ¡O de esto que me he nevado, me he nevado! I would meet you where lovers meet, a small Fiat or a shady street, just to hear the way you say, Buona Vera. They're two words that I've heard before, a lovely word that I still adore, but they mean just a little more from you. Said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, Buona Sera.